gracias por acompañarme en una nueva cápsula y en esta ocasión les voy a hablar de 5 cosas que son completamente gratis en Europa y que a veces no son muy conocidas y muchos viajeros no terminan aprovechándolas. El primero, comencemos con los tours gratis. Y es que algo que yo me tardé mucho tiempo en descubrir en Europa, a pesar de que viví 3 años ahí, son los free walking tours. Y es que hace unos años no eran muy populares, pero cada vez hay más y más, y en prácticamente cualquier ciudad importante y turística de Europa ya podemos encontrarlo. Estos son tours que hacen por la ciudad, en donde te dicen que van a empezar cierto día y a cierta hora te dan el lugar, el punto de reunión. Simplemente tienes que llegar, la mayoría de las veces no te tienes ni que apuntar a ningún lado ni nada, en ocasiones pues sí, solo te apuntas y listo, y ya está. Llega un experto, que si bien es un estudiante de arquitectura, algún experto en arte, en historia, y son estas personas que conocen súper bien la ciudad, que te dan un recorrido por los principales lugares de la ciudad. Y bueno, todo esto es completamente gratis, es un tour grupal y lo único es que al final del tour te piden una propina. Pero a diferencia de otras cosas que luego te ves muy obligado a pagar, lo cierto es que aquí sí es una propina bastante opcional. Sin embargo, el trabajo que suelen hacer es tan bueno que la verdad yo siempre les termino dando dinero porque la verdad se merecen y de eso es de lo que ellos terminan ganando. Entonces pues sí vale la pena darles algo, pero aquí lo importante es que tú puedes dar de acuerdo a tu presupuesto y si de plano no llevas nada, pues tampoco pasa nada, no tienes que pagar, el tour es completamente gratis. Otra cosa que es gratis en muchísimas ciudades de Europa es el agua. Esto no pasa en todos lados, pero en muchos lugares como en Francia o bien en ciudades como Atenas, puedes pedir el agua natural si es lo que quieres tomar y no te la van a cobrar. Te van a llevar una jarra y esa es gratis. Solo si pides la famosa botellita de plástico, bueno, ahí sí te la van a terminar cobrando, pero si tomas el agua normal no tienes por qué pagar. Y aunque no es muy común que esto pase en otros países, por ejemplo en España no es así y sí te la van a terminar cobrando, lo que sí es que el agua de la llave suele ser potable en muchísimas ciudades, así que solo tienes que investigar si la ciudad que estás es potable y entonces de esta forma puedes ir llenando tu botella gratis. Incluso en ciudades como Roma hay bebederos públicos donde igual puedes llenar tu botella o simplemente ahí llegar y tomar. Otra cosa gratis, no en todos, pero sí la mayoría, son los parques. Y es que los parques públicos hay algunos preciosos en Europa y bueno, es una muy buena escapada, sobre todo de esas grandes ciudades, porque tienes árboles, en algunos incluso hay zoológico como el de Lyon y todo esto es gratis. Hay algunos que sí son privados, como ocurre con el Parque Güell en Barcelona, que es muy popular, pero incluso este sigue conservando áreas que son totalmente públicas y que puedes visitar sin pagar. Una cuarta cosa gratis que hay son los museos, y es que aunque no todos son diario gratis, obviamente, los principales museos de Europa sí tienen días o condiciones especiales en las que los puedes visitar gratis. Así que esto, pues yo les recomiendo que revisen cuáles son los días, siempre vean antes la página de internet de estos, o bien yo en munducos.com tengo un recuento de los días y horarios y condiciones en las que puedes entrar a los principales museos gratis. Por ejemplo, en los museos vaticanos una vez al mes son completamente gratis, el Museo del Louvre en ciertas temporadas, ciertos días también tiene entradas gratis, y como estos, pues muchísimos más museos. Entonces esta es una muy buena alternativa, si su viaje coincide, pues aprovechar estos días para no pagar en los museos, que como sabemos en Europa hay algunos que son bastante caros. Y otra cosa que no es completamente gratis siempre, pero que sí pueden encontrar muchísimo, son los monumentos o estos lugares históricos. Además de lo que les digo de los museos, que también este tipo de lugares tienen días o horarios donde suele haber entrada gratis, pues la verdad es que muchos de estos puedes hacer visitas parciales sin necesidad de pagar. Por ejemplo, ya les decía, el Parque Güell hay una parte, la parte monumental, si tienes que pagar, pero la otra área pues es gratis. Pero así ocurre con muchos otros lugares. Como esto, también por ejemplo, el Parlamento de Suecia en Estocolmo también ofrece visitas guiadas gratis, es sobre todo en el verano, tiene algunos horarios especiales. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Panteón en Roma, que ese sí puedes entrar y todo completamente gratis. Entonces, como ven, sí hay muchos lugares que pueden meter a su lista de cosas que quieren ver y que pueden ver parcial o completamente gratis. Solo es cuestión de investigar y, como les digo, también fíjense en los horarios, porque en muchas ocasiones quizá a ciertas horas sí tienen que pagar, pero una hora después no. Entonces, qué mejor que organizarse para poder ahorrar un buen dinero cuando viajen a Europa.